A medida que avanzan las investigaciones y análisis de varios descubrimientos acontecidos en el pasado remoto, mucha gente se dio cuenta que si armamos un rompecabezas sobre las conexiones existentes entre la humanidad y extraños seres que no pertenecen a la raza humana o que sencillamente llegaron de otros mundos, nos daremos cuenta de que definitivamente hay algo que se mantiene escondido al mundo. De alguna manera muy extraña, todas las investigaciones realizadas a lo largo de la historia por muchas personas apasionadas por nuestros orígenes y misterios en general nos llevan indefectiblemente hacia una cruda realidad. Los humanos siempre hemos sido controlados por alguna especie de seres que gobiernan nuestras vidas como si fueran nuestros amos. Sé que de entrada no cae bien esta hipótesis, pero en realidad hay muchos motivos y ejemplos que verás a continuación que te harán pensar que esta teoría o hipótesis es algo real, y que siempre estuvo allí y nunca nos dimos cuenta. Siempre se ha dicho que los Moais de la Isla de Pascua eran incógnitas gigantes, y resulta que no dejaban excavar hasta hace poco. Cuando se pudo, descubrimos que eran una especie de dioses enterrados de cuerpo completo con inscripciones sumerias y egipcias, como el doble Ankh, la cruz egipcia, por ejemplo. A partir de estos, muchas teorías han surgido sobre el pasado de la Tierra, pensando en quiénes dominaban el planeta antes que nosotros. Verán, un grupo de arqueólogos del Easter Island Institute Project, dirigidos por John Annie Van Tilburg de la Universidad de California, ha desenterrado los cuerpos de algunos Moais que solo mostraban la cabeza en la cantera del volcán Ranuraraku. En este lugar quedan aún cerca de 150 estatuas enterradas a varios metros de profundidad, de las que únicamente son visibles la cabeza y parte del torso. Muestran petroglifos, inscripciones cuneiformes y mudras anunnakis como los de Göbekli Tepe, pero los de Göbekli Tepe se encuentran a miles de kilómetros de esta isla. ¿Cómo es esto posible? Pues comparen ustedes mismos. Pero las similitudes no se concentran solo en estas regiones, hay paralelismos en todos los lugares y son muy lejanos unos de otros. Según John Annie Van Tilburg, existen cerca de 150 estatuas enterradas hasta los hombros en la ladera del volcán, que corresponden con las figuras más famosas, bellas y más fotografiadas de la Isla de Pascua. De hecho, que todo el mundo pensaba que el resto de la estatua o el resto de las estatuas solo eran cabezas, igual que en Göbekli Tepe. Según las teorías sobre los antiguos astronautas, las cabezas alargadas serían una variedad aristócrata de nibirunianos anunnakis. Estos han aparecido en todo el mundo, como en Perú o Egipto. Es conocido como el Homo capensis, por eso Akenatón y Nefertiti tenían esas cabezas y practicaban el incesto, como evidentemente lo hacían los incas o los pre-incas. No se mezclaban con los humanos para procrear. Sus descendientes son los reyes y aristócratas. Prácticamente hibridaron con las hijas de los reyes, como dice la Biblia. Hay también seres extraños con cabezas alargadas que eran mayas o por lo menos eran venerados por los mayas. Hay estatuas de estos dioses y diosas mayas en la selva mexicana. De hecho, el Popol Vuh y el Chilambalam hablan de estos dioses que vinieron de las estrellas, específicamente de las Pléyades. Se ve un Ankh o cruz egipcia doble. El Ankh representa el árbol de vida sumeria, que representa prácticamente todo el universo y se usa en rituales para entrar en el inframundo u otros mundos. Es conocida como la cruz ansada o llave de la vida. La cruz cristiana tiene este claro antecedente pagano. El doble Ankh se usa en rituales anunnakis y egipcios para entrar en el inframundo. Es la unión de los dos mundos, el visible y el invisible. En el Antiguo Egipto se la relacionó con los dioses Nechar, que eran representados portando dicho símbolo, indicando sus competencias sobre la vida y la muerte. El Ankh se relaciona con el símbolo del renacimiento, con la diosa Isis y con su esposo Osiris. Es decir, Isis es en realidad Ishtar, e Ishtar vendría a ser otra diosa con la que sustenta paralelismo alrededor del mundo.
Deben saber también aquellos que no están familiarizados con las teorías de antiguos astronautas que toda la historia Anunnaki aparece en Hollywood, en películas como Prometeo y Destino de Júpiter, también en videojuegos como Assassin's Creed, donde Desmond, el protagonista, es un descendiente de ellos y busca Oparts o frutas del Edén Anunnaki para tener la visión total, la que llaman la visión del águila. Te lo ponen ante tus narices y no te das cuenta, o por lo menos hasta ahora. Esto está tallado en una tablilla, la tablilla de arcilla 16. Los Ijiji son los consejeros de los Anunnakis, siete demonios que controlan el mundo. Según esta teoría, el Papa es uno de ellos, el descendiente del hombre pez anfibio, o Anes. Para que vean lo grave que es el asunto, el Vaticano es el que centraliza toda la información de las agencias de espionaje, y ahora aún más fortalecida con las redes sociales. Hay un monumento ibérico de Pozo Mor en Almería con un extraño banquete de seres realmente muy parecidos a reptiles. El sepulcro del Pozo Moro es un monumento funerario con forma de torre de origen ibérico, datado oficialmente hacia finales del siglo VI a.C., pero muchos lo datan más o menos en la época de la Atlántida. Este fue encontrado en la población albaceteña de Chinchilla de Monte Aragón. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de España en Madrid. El banquete en sí tiene un aspecto monstruoso. A la derecha, uno de ellos porta en la mano un cuchillo afalcatado, al tiempo que toca con otra una cabeza humana que sobresale de un caldero. Este caldero está sobre lo que parece ser fuego. En la parte izquierda del relieve se sitúa entronizado otro de estos seres. Este aparece con doble cabeza y lenguas bíficas, y que evidentemente parece dispuesto a engullir a un humano en el caldero, en cuya mano derecha sostiene. Con la izquierda agarra la pata de un jabalí muerto, tendido boca arriba sobre la mesa. En el centro de la composición, un tercer ser le ofrece al anterior otro cuenco. Pueden apreciar la escalofriante escena. Según la teoría sobre los antiguos astronautas, esto es lo que hacían en Iberia los reptilianos, comernos. Para que quede claro el panorama de a dónde va la teoría, los Anunnakis reinaban y los reptilianos nos comían. Ahora hacen los mismos rituales que hacían desde entonces, solo que a escondidas, pero dejando pistas muy significativas, como por ejemplo, el escudo de arma de los Visconti, familia Illuminati italiana. Según la opinión de muchísima gente, ellos siguen aquí. Muchos creen que los descendientes de los dioses siguen aquí y no son malos, pero tampoco son buenos. En otras palabras, llevan a cabo su vida y su trabajo en este lugar, solo que nosotros estamos en medio. Son todos esos grandes monarcas disfrazados de seres humanos para camuflarse en la sociedad. En este contexto también habrían humanos anónimos que hacen vidas normales que muestran algunas anomalías. Hay gente que los puede ver, y también pueden ver muchas cosas inexplicables, cosas que a cualquier otra persona descoloca, preguntándose cómo es posible. ¿Qué misterio es esto? La teoría en cuestión presenta la siguiente situación. Hay personas que han sufrido cosas que solo ellas pueden ver o conocer, cosas que ni siquiera se atreven a hablarlo con nadie, por miedo a que los tilden de locos. Esta gente generalmente nota cosas raras, zumbidos, sueños raros, percepciones raras, voces, tonos de radio, situaciones de la vida real que parecen imposibles. Hay veces también en las que estos seres son vistos accidentalmente, como por ejemplo con las cámaras. Verán, las tecnologías han revelado un mundo extraordinario de cosas paranormales que el ojo humano no puede captar, cosas que solo viendo los videos y las fotos una y otra vez uno se da cuenta. Sé que a muchos de ustedes ya le ha pasado. En estos casos, muchos se refieren a él como el fallo en la Matrix, cosa que cuadra con ciertos asuntos y refuerza esta teoría. En conclusión, esta teoría sugiere que estos seres viven entre nosotros desde hace miles de años,
nos gobiernan, son nuestros creadores. Prácticamente somos sus esclavos. Claro, no nos hacen vivir un infierno, pero tratan de controlar a la población en general con sus doctrinas y un montón de condiciones de vida, las cuales a veces nuestra naturaleza rechaza, justamente como lo que está pasando en la actualidad. Creo que en poco tiempo nos salimos un poco de sus límites y están queriendo controlarnos mejor, haciendo lo posible para reducir la población mundial. Ese es al parecer el objetivo, un paso fundamental hacia un nuevo orden de las cosas, y casi que no podemos hacer nada para evitarlo. ¿Qué opinas sobre esta teoría? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.